con otro invitado que tenemos aquí. Estamos en Barrio General Bustos, en Aguado y Galeotti, aquí en la sede central de Atenas, y por supuesto en el cumpleaños número 79, como vos lo decías, si me, yo estoy justo a la mitad, yo tengo justo a la mitad, uno más de la mitad de Atenas. O sea que me falta un tiempo para llegar a los 79. Voy a saludar a Germán Barale, hoy secretario del club, en otra época jugador, hijo de un gran dirigente y padre de un futuro gran jugador. En el apellido Barale se respira básquetbol 100%. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? No hay forma en que en tu casa no se hable de básquet, ¿no? Sí, se habla y se respira básquet. Y como siempre, como toda la gente allegada, directivo y toda la gente que somos acá del club, yo creo que es un familiar, muy de barrio y es nuestra segunda casa. Uh-huh. Así lo vivimos y así lo tomamos. Y bueno, realmente para nosotros es con un grupo de amigos y toda la familia, te vuelvo a repetir, es nuestro segundo hogar y acá pasamos gran parte de nuestras horas del día, las pasamos acá. Y voy a saludar a compañero de canal, de radio, pero un histórico, y no porque sea un tipo grande de edad, sino porque tiene todos los partidos que Atenas ha jugado en el lomo, con Humberto de Napoli. Humberto, ¿cómo estás? Hola Marcos, un gusto estar de espaldas a esta foto, ¿no? Los títulos de Atenas. A la historia. Acá hay nueve. Atenas a nivel nacional con los Super 8, con los Super 4, ha ganado creo que 14 y otros cuantos a nivel internacional. Y hemos tenido la suerte de poder transmitir gran parte de esos títulos, ¿no? De estar viendo todos estos equipos. Siempre que vengo acá recuerdo, miro, a veces uno se acuerda, nos estamos queriendo acordar de un extranjero que vino, no nos acordamos y ya lo vamos a buscar. Pero han venido tantos, han pasado tan buenos jugadores que uno por ahí se le escapa a alguno, ¿no? Pero es una historia, una parte de la historia del básquetbol de Córdoba y del país y del deporte de Córdoba y del país Atenas, ¿no? Con sus 79 años, creo que ha hecho cosas en este deporte, ganar 9 ligas nacionales y van a tener que andar un poco para alcanzarlo, pero bueno, hay equipos que se preparan para eso, ¿no? Pero fue... Ha sido una linda historia y esperemos que pueda surgir nuevamente Atenas en la próxima temporada. Esta es la esperanza. Germán, rápidamente te quiero traer a que me cuentes. Este es Germán Barale, ¿no? Este es Germán Barale, año 91-92. En aquel momento eras un juvenil. Claro, exactamente. Con otros chicos éramos parte de la plantilla juvenil que nos equipábamos en el equipo mayor de liga. ¿Qué equipo el de Atenas en aquel año? Sí, realmente, como se dice, bueno, Humberto lo sabe, nosotros ya entrenar con esos monstruos, digamos, Marcelo, Pichi, Germán, ya era, con eso nos alcanzaba, así que realmente vivimos momentos muy lindos, muy importantes, y bueno, hasta el día de hoy conservamos una gran amistad con esos muchachos, la verdad que tienen una humildad tremenda y nos vemos seguido, nos cruzamos en la calle y la verdad que da gusto haber sido parte de ese grupo. Humberto, anda pensando cuál fue el mejor equipo de lo que te tocó ver, ¿eh? Germán, contame. Bueno, este sos vos. Este era Robert Seiler. Sí, Robert sí. El Tono Berklasich, manager del equipo en aquel momento, ¿no? En aquel momento, el Felo Lava, que es presidente del club, Rubén Mañano. Técnico. Exacto, técnico. Marcelo. Hace falta mucho. Ah, Marcelo, Pichi. El profesor Cometo, preparador físico, el doctor Cabrerizo, médico, Matías Tomatis, Darío Coronel, Mili Villar, Diego Osela, Wallace Bryan, Germán Filloy, Marcos Nobile, Daniel Cajal. Daniel Cajal, Daniel Cajal, exacto. Castrito, que todavía lo seguimos viendo en el polideportivo. Claro. En el polideportivo. Y el doctor, ¿te acordás, Humberto? Fallecido el doctor. No, me acuerdo, sí, a ver si nos ha ido el nombre ahora. Pero un verdadero equipazo. Le voy a preguntar a Humberto, ¿cuál fue el mejor equipo que viste, Humberto? Y eso es muy difícil. Es la verdad, porque si vos levantás la vista y lo ves a Prato, a Filloy, a los dos milaneses. Pará, vamos marcando. Este sería. El profe Garrone. Después empezamos a nombrar. Prato, Parer, Germán Filloy, Palito Ceruti, Donald Jones allá, el Pichi Campana, Daniel Virga, sí, Melaverdino,
Mario Milanesio, Marcelo Milanesio y Chuchi Costa. Ese era el equipo. Ves todos los equipos. Pero por lo que ganó y por cómo ganó y en dónde ganó en el mítico Luna Park. Este es el mejor equipo. El que fue a la Copa Donald Jones en Francia, o gran parte, ¿no? Gran parte. A Lupo McDonald, claro. Mirá, vos lo mirás así al equipo y ya está equilibrado. Fíjate, mirá. Ocela, Oberto, Río Frío. Río Frío. Stephen Edwards. Edward. Rich. Pelusi, Paladino, Milanesio, Lavaque, Campani, Prato. El hijo del Runcho Prato. Claro. Salió el padre en el 87 campeón y en el 97-98 salió Runchito Prato. O sea que este equipo maravilló, realmente fue extraordinario. Le ganó 4-0 a Boca después de 58 partidos en el Luna Park. ¿Cuántos partidos relataste? No los tengo, no los cuento, no los he contado, la verdad que no. Sí he estado en todas las ligas y los otros días hacíamos la cuenta si no habíamos recorrido arriba de más de 1.500.000 kilómetros, 1.500.000, más o menos, ¿no? Antes hacíamos todo prácticamente en micro, así que, y este país largo. Más hicimos un partido amistoso que jugó Atenas en el sur, en Río Grande. Lo transmitimos también. Germán, para vos una situación especial, ¿no? Porque tu padre, decíamos, jugador, técnico, dirigente, hoy tenés a tu hijo. ¿Qué significa Atenas en la sociedad? Y yo creo que, como te decía recién, que es nuestra familia, nuestro segundo hogar. Atenas es un lugar y un ámbito donde más que nada se transmiten valores. Que nos inculcaron nuestros directivos, nuestros técnicos. Ahora a lo mejor nosotros, como formamos un grupo, parte de la comisión y la directiva, nos toca inculcárselos a los más jóvenes. Yo creo que es eso, básicamente, inculcar valores que van desde el sacrificio, la humildad, la contracción al trabajo, y eso es lo que ha sacado, si vos te pones a ver, a Atenas, como recién contaba Humberto, es lo que ha sacado a Atenas adelante y lo ha hecho grande. Humberto te va a relatar en tantos kilómetros que dijo él, las cosas que se han vivido, me imagino, en las formas que se transmitía, Humberto, vos lo debes saber. Antes no había muchos recursos. Había cable. Ahora voy a preguntar eso. Exacto. Pero déjame preguntarte esto. ¿Qué le ha pasado en los últimos años a Atenas que no ha podido seguir arriba? Yo pienso que son rachas, son épocas, son camadas de jugadores también. Acá te puedo decir que la dirigencia, Humberto lo sabe, siempre ha hecho lo posible y lo imposible para conseguir los recursos, para siempre poner el mejor equipo en cancha. Después por ahí, bueno, las circunstancias deportivas, la cuota de suerte que se necesita, lesiones, todo hacen por ahí el resultado final. Pero que se ha dejado todo, tanto en la parte dirigencial como el jugador en la cancha, se ha dejado todo. Por ahí los resultados no acompañan, pero Atenas, uno por ahí peca de con un poco de orgullo, pero Atenas para mí es el más grande. Y más grande, y siempre va a hacer todo lo posible para que esté en la cima, para contratar a los mejores jugadores, al mejor técnico, y bueno, por ahí las cosas no se dan, pero te puedo asegurar que se deja todo para que eso sea así. Humberto, la última, decime, contame una anécdota de alguna situación muy particular. Tendría que contarte algo de Atenas, ¿no? Hay tantas cosas con Atenas cuando se queda uno en el camino, con los micros, hay muchísimas cosas, pero qué sé yo, hoy se me cruza una de que Atenas llegó a Perú a jugar la Liga Sudamericana a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, desde el aeropuerto íbamos nosotros también a transmitir, de ahí a la cancha, el Tono Beclachi había encargado hamburguesas para después del partido porque no había posibilidad de comer después del partido porque volvía a salir el avión para Buenos Aires, o sea que fue un viaje tan relámpago, creo que fue el viaje más corto que hizo al exterior Atenas jugando por toda América, realmente. Salió a la tarde, a la mañana, 11 de la mañana, llegamos a la siesta, jugaron a la cancha, jugaron al aeropuerto, una hamburguesa, al avión,
y de vuelta porque había que jugar la liga. Casi que no te creían si te decía que vos habías estado en Perú y habías vuelto. No, estuvimos en Perú, no tuvimos ni hotel tampoco. O sea, en esa oportunidad no había hotel. Más, ganó Atenas, por supuesto, ¿no? Piso de goma en la cancha, en el polideportivo en ese momento de Lima. Gracias, Humberto. No, gracias a ustedes por invitar. Gracias, Germán. Dale, muchas gracias, Marcos. Bien, sí, Hernán, recordando algunos pasajes de la historia de este Atenas y sus 79 años y todos los títulos en Liga Nacional, a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel internacional.